Bueno, estoy retornando al parque grande, al bosque grande. O sea, antes iba al otro y me faltaba llegar a este porque me había azotado el invierno. Pero bueno, ya estoy para hablar de lo que nos preocupa. A pesar de que ha mermado la caballada, seguimos intensamente sin sacar el dedo del renglón. Y hoy vamos a hablar de algo importante. O sea, si te ha podrido de escuchar de la pandemia, de las vacunas, del problema de los colegios, de los niños, de una cosa en cual se debata el mundo y ha sido llevado a ese reducto de lucha del odio, de la lucha del resentimiento, de los culpables, de los malditos. Nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de escapar por arriba. Y vamos a hablar de los problemas que realmente son los que producen las grandes desencuentros entre nosotros, que son la pobreza, el hambre, la falta de trabajo, el dominio absoluto del mundo, en fin, donde se cocinan los pescados grandes. Nosotros no podemos ir a ver dónde se cocina la sardina, porque seríamos unos más. Seríamos uno más en el conjunto. Tenemos que ir a ver dónde se cocinan las ballenas, dónde se cocinan los grandes tiburones. Es decir, si es posible aportar algo, no hay mucho espacio. Es decir, espacio sobra, pero no hay mucho espacio donde nosotros podemos meter la cuchara. Y hoy vamos a hablar del imperialismo internacional. ¡Epa! El imperialismo internacional, eso es meterse en aguas profundas. Y eso es lindo porque hay una cantidad de gente que no sabe qué es el imperialismo internacional. ¿Cómo? ¡Ah, no! Te podés llenar la boca y los oídos de escuchar del poder imperial del mundo. El poder imperialismo. Y entonces, ¿a dónde dirigimos la mirada y ponemos los oídos atentos? Y dice Norteamérica, es el imperialista mundial que nos tiene a nosotros todos de rodillas. Y yo que vivo en Norteamérica, te cuento, te voy a contar la historia de viviendo adentro de lo que todo el mundo cree que es el imperialismo internacional. ¿Qué te parece? Nadie más autorizado, después de vivir tantos años aquí, mirá, en el rigor del yugo, de la esclavitud, en fin, los poderes soberbios que nos arrodillan, te voy a contar cómo la estoy pasando y cómo la está pasando todos los que yo conozco. Y entonces me vas a decir cuánto me pagan. Y no me pagan mucho, no te creas. Me pagan suficientemente como para poder vivir, tal vez con un poquito más de dignidad que si viviera en mi propia querida y amada tierra. Te cuento la historia, te interesaría saberla, te interesaría por lo menos una opinión. ¿Vos te parece que yo tengo ya especulación sobre el futuro? Si tengo la obligación, si no me lo preguntás, tengo la obligación de decirte la verdad. ¿Por qué no hacemos la prueba? Mira, este es un país, una sociedad, donde la gente labura. Se mata la gente laburando. O sea, en serio, acá se trabaja, acá hay un orden, acá hay laburo, acá hay trabajo. Ahora es por este tema de la pandemia un poco, pero hay mucho sacrificio individual de la gente. O sea, nadie tiene ningún pretexto, ninguna trampa para hacer, a ver cómo se saca ventaja. Acá la gente agacha la cabeza a las 6 de la mañana y labura durante los 6 días de la semana, y muchos 7 días de la semana sin parar. Y claro, el orden acá está establecido no en el gobierno, en el político, en el partido, está establecido en la sociedad. O sea, esta es una sociedad ordenada, que todo lo que se dirige y el esfuerzo que pones, el gran sacrificio, está canalizado para que produzca resultados. No es una sociedad, no es un gobierno, no es una que busca ver cómo te jode, cómo te saca el producto de tu esfuerzo. Al contrario, es el orden que existe acá te permite que si vos sos inteligente y de buena fe, acá es de verdad, de buena fe, vos podés triunfar en la vida, vos podés
progresar, podés, por lo menos lo que no te va a faltar si te propones es tener tu casa, tu vivienda, tu departamento. Generalmente la gente de laburo tiene casa o vivienda o departamento. Y tiene su auto, sus hijos van a un colegio o a la universidad, pueden ir si tienen buenas calificaciones, si son aplicados, puedes conseguir un crédito para estudiar lo que se te antoje en la universidad que quieras. Si tenés muchas capacidades, y si no, puedes ir a una universidad de medio pelo. Es decir, no tiene límite la sociedad, o sea, el laburante, el tipo de a pie. Hay protección a la vejez, o sea, los viejos están protegidos, si están dentro de la ley. Ahora, si es un drogadito, un borracho, un tipo que no quiere entrar en ningún orden, no tiene. Son los que vos ves como desbalagados o dejados de la mano, abandonados. No, acá el tipo que está en el orden, en el sistema, no tiene problema. O sea, yo siendo extranjero, tengo todas las protecciones que la ley, no el gobierno, ni un partido político, ni tengo que estar afiliado a nada, ni nada. Y mirá si tengo libertades, yo, o sea, no me puedes decir a mí que yo estoy condicionado, que yo no puedo hablar. O sea, son mentiras esas. Entonces yo te hablo a vos de cómo vive la sociedad en el lugar donde vos te han hecho creer o estás en el sistema o la organización, que acá es un imperialismo que domina el mundo. Es cierto que ese imperialismo que hace temblar al mundo opera desde Estados Unidos, pero opera desde Londres también. Pero estos son como el tero, los imperialistas, o sea, no hay cabeza visible. No es que me diga, es fulano, el imperialismo es un monstruo, es una sociedad secreta que es milenaria, no es que sea ahora, hace 10 o 20 años. El imperialismo es una cosa, conquistaron América los imperialistas, o sea, que financiaron a Cristóbal Colón para descubrir ese continente. Y para ir a la luna y todo, el imperialismo es el que tiene los grandes capitales, que es un misterio. Es un misterio, sí operan desde distintos lugares, y aquí en este país opera como centro, digamos, de potencia, lo han desarrollado. Ellos, si se les antoja, desarrollan China, desarrollan Malasia, desarrollan Brasil, es cuestión de que se les antoje o que les convenga o que vean que en algún lugar le hacen alguna propuesta. No esperes una propuesta a Estados Unidos o a Francia, no, que vos tenés que tener una propuesta de orden para que el imperialismo, que es la guita, que es la plata, que es el dinero, que son las fortunas que mueven la economía en el mundo, lo pongan a funcionar. Por ejemplo, este país se paró ahora con la pandemia y el imperialismo, te lo digo, lo puso a funcionar. Le mandó a toda la población miles de dólares por mes, o sea, para que arranque, millones de dólares. El gobierno lo hizo, no, lo hizo el imperialismo. El capital, ¿de dónde salió? Ellos saben que lo van a recuperar, el capital, por eso lo invirtieron. Yo quería ir contándote estas cosas para que te vayas desayunando con una cosa que sí, posiblemente la conoces, pero no está analizada, como que para que llegue a la gente. Y claro, vos pensarás que alguien me paga a mí para que hable bien de Norteamérica. Y yo te digo una cosa, a mí no me paga nadie nada. Yo te cuento cosas que pareciera que no existen. O sea, o que los malditos que realmente dicen que existen, pues yo puedo tener la virtud maravillosa de averiguar si es cierto que existen. Y claro, en ese afán de averiguar, porque te digo de verdad, yo he luchado contra el imperialismo, me perdí todo en la vida para averiguar, y me ha costado una vida averiguarlo. Yo siempre creía que los malditos estaban en todas las esquinas acá, esperando que viniera algún distraído y le pegara un golpe en la cabeza. Y no existe eso. Pero no te voy a negar que no existe. No existe lo que ve la gente. O sea, el poder este, misteriosamente, que es imperial,
que tiene el potencial nuclear para a su disposición para que nadie se salga. Fíjate que nadie se sale del espacio. O sea, han logrado manipular al mundo de tal forma, porque si dijera, bueno, uno solo es el que logró el potencial, no. Estos tienen inversiones en todo el mundo, o sea, no es que solamente el poderío está en este país, no, ellos, donde hay un espacio en el mundo que produce riqueza y bienestar canalizado en la forma que ellos consideran que se debe canalizar, están y tienen potencia instalada en el lugar que sea en el mundo para defender eso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos cambiarlo? Yo no he encontrado posibilidades. Lo único que he encontrado o que me he dado cuenta que sí es posible es no enfrentarlo con la violencia. Porque con la violencia son inflexibles, te hacen desaparecer. Y vos decís, pero es injusto, o es perverso, o los que lo hacen son los norteamericanos, eso, van y bombardean todo. Los norteamericanos no irían a la esquina a bombardear a nadie. El poder los mueve, porque se ha instalado, como te dije acá, y ellos cada vez menos intervienen personal. Fíjate que las grandes guerras que está haciendo el imperialismo en el mundo es toda robótica ya. No son las personas, la gente no tiene ganas de ir a ningún lado, no crea. Acá nadie quiere ir a pelear a ninguna guerra. Pero por eso han reemplazado el poder imperial, el poder ese misterioso que te digo yo, cada vez se va armando de mayores tecnologías, de mayor potencial, y acuerdan, no te creas que están a muerte peleados, se pelean para la girada, pero entre ellos no, entre bueyes no hay cornada, vos ves que no ha habido ninguna guerra nuclear. O sea que ellos saben hasta dónde llega el límite y cómo operan tranquilamente. Entonces, pues sí, bueno, entonces, ¿dónde me meto? ¿Dónde nos metemos nosotros que estamos sufriendo tanta pobreza por culpa de esa dominación? Porque es cierto eso. Entonces hay esta posibilidad que te estoy hablando yo de la búsqueda frente a la realidad, porque no tengo influencia, yo quiero buscar a ver si te puedo aportar algo que te sirva. O que te diga, bueno, mira, acá con esto no te metas, o sea, aquí estos fulano, 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 no son enemigos a muerte. Los presidentes, los gobiernos de este país son gerentes, aunque te parezca mañana, son gerentes. Si a ellos no les dan autorización para hacer cualquier cosa, por ejemplo, ahora el gobierno tiene una cantidad de cosas pendientes, si no le aprueban, si no lo aprueban, puede hacer cosas, sí, puede presentar proyectos que esté direccionado a salvaguardar el orden y a no sufrir las consecuencias. Pero no es que se levante un día el presidente y diga, mañana se cierra todo el país. O todo acá funciona, como te dije al principio, ordenadamente con la ley en la mano. Y vos dirás, pero la ley la hacen ellos. Y sí, pero la ley la hacen ellos porque están defendiendo globalmente. No es que vos vas a cualquier otro lugar del mundo y te metes a una base y haces lo que se te da la gana. En fin, es medio complicado, porque nosotros no tendremos nunca la suficiente información que se requeriría. O sea, guitarrear puede, todo el mundo puede soltar especulaciones. Sostener determinadas, te ponen un video que fulano de tal en tal lado dijo, se sabe lo que ellos quieren y si te quieren silenciar te silencian en un minuto. Si lo que yo hago les afectara mucho sus intereses, vos no me ves más en las redes sociales. O sea que tienen poder, pero no es Norteamérica, es un poder que es desconocido, hermano. Y claro, mi afirmación, y es un poco controversial, porque es jodido explicar algo que es evidente para quien lo está viviendo. Y cuando yo te oigo hablar de luchas
y de enfrentamientos y de ordenamientos. Y yo veo que vas a perder el tiempo como lo perdí yo. Yo perdí 50, 60 años de mi vida en una lucha estéril. O sea, yo perdí todo lo que tenía como patrimonio, como orden. Si yo me hubiera dedicado, en vez de estar haciendo esto que estoy haciendo todavía a mis 90 y tantos años, me hubiera dedicado a ocuparme de trabajar, de ordenar mi familia, de ordenar... Yo tendría una situación distinta, pero esperando el Mesías, esperando que viniera un gobierno que me trajera a la puerta de mi casa las soluciones. Y no funciona. O sea, hubo gobiernos que te proporcionaron posibilidades. Por ejemplo, el peronismo le proporcionó posibilidades a la gente. López Obrador está proponiéndole posibilidades a la gente de trabajo. No le está regalando para que se hagan todos ricos. Le quita a los ricos y le da a los pobres. O sea, el ordenamiento político es que un gobierno administre todo lo que hay y negocie con los poderes del mundo que existen y que cuando vos los enfrentás se sienten afectados o se sienten, te tiene que sacar. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una revolución violenta en todo el continente americano y hubiera triunfado esa revolución? Hubiera triunfado el comunismo, por ejemplo, hubiera triunfado, estos hubieran aflojado, o sea, el imperialismo hubiera aflojado y hubiera abierto las puertas de todas las posibilidades, que hagan lo que quieran. ¿Vos crees que estaríamos mejor? ¿Vos crees que si estaríamos en las manos de los rusos o de los chinos, hoy estaríamos llenos de oro? Yo te pregunto, que no hay otro imperialismo, a lo mejor es el mismo. O sea, que yo creo que nosotros debiéramos canalizar nuestras ideas, que son muy buenas, y nuestro esfuerzo para ver dónde fallamos nosotros. Ese poder no lo vamos a cambiar. Tenés que tenerlo seguro, no lo vamos a cambiar. Lo único que va a cambiar es el panorama, pero el poder va a seguir siempre siendo imperialista, va a ser siempre siendo el imperialismo. Va a haber poderes que te van a someter cuando vos los enfrentás. Lamentablemente ha comenzado a llover, todavía el invierno no se ha ido acá, y el invierno se ha ido y el verano demora en llegar. Pero quiero cerrarte esto, porque lo que hacemos en este espacio es aportarte ideas. No te dijimos que esto es lo mejor. Seguí si te parece que luchar y hacer todo lo que has hecho o lo que hemos hecho nosotros te va a llevar a algún puerto. Yo creo que hay que negociar con el poder. Yo creo que la única posibilidad para cortar distancias, o sea, el atajo, es... Pero no negociar como ellos, porque ellos vienen a proponerte un negocio. Generalmente llegan. Llegó Bush a la Argentina a proponer un negocio a todo el continente latinoamericano, a la UNASUR. ¿Vos te acordás? Cuando llegó el Bush a proponerle una apertura hacia Asia y todo eso, y un negocio. Y lo patearon. O sea, no hubo gente de la nuestra que entendiera que estaba abriendo una posibilidad el imperialismo a través de Bush para ofrecer un negocio, a ver qué podían hacer. Lo echaron. Y ahora lo que buscamos nosotros es enfrentar. Vemos a Estados Unidos, pero te digo de verdad, el imperialismo acá es un fantasma. Acá nadie habla de eso porque no existe. O sea, es todo imperialismo el mundo. No haces nada que no te permitan. Tienen todas las comunicaciones en sus manos. No podés decir lo que se te antoja. Vos lo decís, pero te dan para que... Fíjate, nos dan la oportunidad para que nosotros pongamos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos gente capacitada para analizar el problema, de verdad. Y si lo tenemos, no funciona, no sirve. Porque fíjate que en 50, 60 años no nos han ofrecido una alternativa, no nos han hablado de cómo existe eso y cómo habría que posibilidad de vencerlo. No lo vas a vencer. Oye, hace ciento y pico de años que se está luchando contra esos poderes. Entonces, lo que hay que empezar a estudiar es saber cómo se puede convivir con ellos. Cuando fue a la Argentina Bush a ofrecer una alternativa, era que el imperialismo lo mandó a ver qué querían hacer. Por primera vez habíamos logrado el milagro de unir Latinoamérica. Por primera vez.
O sea, constituimos ya un polo, un poder, un grupo de potencia, un ordenamiento, habíamos un ordenamiento de continente, Sudamérica. Poder tenía, ya teníamos poder de negociación. Le hubiera dicho, no, bueno, a ver cómo va a ser ese negocio que me venís a ofrecer. Se hubiera sentado en una mesa y se hubiera acordado un negocio. Entonces, no creyeron que les venían a imponer y no quisieron ni siquiera oírlos. Y mirá los resultados. Desde entonces, ahora mirá cómo aumentó la pobreza. Porque para mantener ese statu quo, el imperialismo sabe que con corromper al 0,5% de los que gobiernan la edad ya está asegurado. O sea, el enemigo nuestro, el gran enemigo de Latinoamérica, de todos nuestros países, no es el imperialismo, son los ladrones que nos han robado. En la Argentina, por ejemplo, y en México, y hay evidencia más que suficiente, los que han destruido el país no es el imperialismo, es los nuestros con el fantasma del imperialismo. Fíjate lo que hizo Menem diciendo que era peronista y mirá, entregó el país. ¿A cambio de cuántos millones de dólares que recibieron sus funcionarios? ¿Con qué se hicieron ricos los políticos argentinos? Yo voy a hacer un video de eso. Todos los políticos que están en Argentina son millonarios, todos. No hay un solo pobre. Y los pobres los usan para que toquen el tambor, para que golpeen, que hagan paros, que corten las rutas, a eso los usan a los pobres, pero no les dan nada, porque los que dirigen son todos multimillonarios. No hay un solo dirigente político argentino que sea pobre, dirigente que realmente sea un tipo que cambie la dirección. A ver si, no te los quiero nombrar, porque lo mismo en México. Es muy difícil que un pobre llegue al poder. Entonces, todo esto nos tiene que dar alguna curiosidad. No te voy a decir la solución, no te voy a decir que yo te estoy ofreciendo la solución. Curiosidad que esto no funciona como se ha funcionado. Porque si se pone muy duro la cosa, muy difícil, corrompen a dos o tres. Fíjate, ahora hay un negocio monstruoso en la Argentina que se está por decidir quién lo va a continuar ordeñando la vaca esa, que es la hidrovía. Multimillonario el negocio. A ver si lo va a administrar el pueblo. Ahí lo tenés presente. Te doy la opción. Mirá en las manos de quién va a terminar eso. O sea, todos los beneficios. ¿Quién los va? ¿A quién le va? ¿Vos te crees que los beneficios de miles de millones de dólares que anualmente produce la hidrovía va a ser canalizado para obra social, para ayudar a los pobres? Lo vas a tener ahora, ya lo vas a tener en comprobación, unos días más. Y lo mismo en todos lados. Entonces, la única forma que hay es si negocias con el poder de igual a igual, es muy posible que te vaya mucho mejor que como nos ha ido ahora. Como nos ha ido ahora, cada vez tenemos menos nosotros, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más hambre, cada vez hay más delincuencia, cada vez hay más gente marginada. No hay solución, hermano, que buscar otra alternativa. Y no tenemos negociadores, nosotros no tenemos un solo negociador que sea capaz de negociar con el imperialismo, ese poder fantasma, que negocie. Y ahora lo tenés evidente, no hay una sola negociación entablada a nivel mundial, a nivel nacional, de ninguno de nuestros países individualmente. Estamos así. Esperando a ver quién les va a tirar, quién les va a prestar plata, quién les va a dar. O sea, están esperando que los sigan esclavizando. Mañana te sigo contando la historia de estas desventuras que son, ya están evidenciadas por qué suceden. Y te digo una cosa, a mí no me pagan nada para decirte esto. Y lo que yo te veo te lo transmito y te lo comunico para que analices. No te digo que creas, que me sigas, que me pongas like, no te pido nada. Solamente ojalá que no me corten esto, que te pueda seguir explicando las cosas para que a lo mejor algún día te das cuenta. A mí me llevó entender esto más de 50 años, aunque te parezca mentira. Y tan bruto no soy, creo, pero bueno,
Debo haber sido bruto estos 50 años. Ahora ya creo que estoy medio avivado, por lo menos me estoy dando cuenta de que contra esa gente, ese poder misterioso, secreto de logias, de sociedades misteriosas, no se puede. Y que te digo una cosa, acá no se ve ninguna parte del imperialismo. Operan desde Wall Street y de la Reserva Federal, pero operan desde Londres y operan desde Pekín, desde Moscú. Operan donde está el poder, están operando ellos. Que son imperialismos distintos. Me gustaría saberlo, me gustaría averiguarlo si son distintos. Si el poder mundial que tiene la reserva del mundo son distintos unos de otros. Para mí que son familia. Familiares. Por lo tanto, hermano, nosotros vamos a salir del hambre, de la pobreza, de la marginación social de todos nosotros. El día, no te voy a decir el día que se den cuenta la dirigencia, el día que cambiemos nuestra dirigencia, que todos estos sinvergüenzas, ladrones, que hoy nos gobiernan, todos, sin excepción, desaparezcan y que aparezca un proyecto de país, no un tipo, porque si llega un tipo se va a volver a hacer rico él y todos sus amigos. Que aparezca un proyecto de país. Cuando nosotros tengamos un proyecto de país, desaparecerá el imperialismo, desaparecerá todo lo que hoy han sido nuestros fantasmas y nuestras desgracias, y que nos ha llevado a esta situación tan dramática, que es una vergüenza que en un país de gente inteligente, en nuestro país de gente, haya estos problemas tan grandes. Si eso no ocurre, si nosotros en vez de luchar contra el imperialismo, lucháramos contra los enemigos internos, contra los ladrones, contra los sinvergüenzas, contra los que negocian con tus intereses y con toda tu riqueza, que es tu país, ese día desaparece el imperialismo internacional. No hay tal imperialismo que es el causal de nuestra desgracia. La desgracia de nuestros pueblos, de nuestros países, te puedo asegurar. Fíjate cuántos millonarios que eran unos piojosos hace apenas unos años. Hay fortunas enormes en Argentina y en México. Fortunas incalculables que ni sabemos que existen, que son los que, diciendo que luchaban contra el imperialismo, te robaron a vos. Te roban tu futuro, el futuro de tus hijos y de tus nietos. Tenés que un día despertar, un día tenés que escuchar a alguien que te dice las cosas como son. Yo vivo en el lugar donde se ha acusado que es la desgracia del mundo. Y acá hay un orden que ojalá lo tuviésemos alguna vez nosotros. El peronismo en plenitud, con toda su justicia social, con sus 20 verdades, con justicia social, independencia y con soberanía política, acá está instalado, con toda su plenitud. Y no me jodan con que no es así. Así que esto tenés que saberlo también. Algún día te lo tienes que decir. Y algún día tenés que escucharlo vos. Escuchá todo lo que te dicen mentiras que te han venido alimentando a tus abuelos, a tus padres y a vos ahora. ¿Cuándo te vas a despertar? Alrededor tuyo, en tu patria, en tu suelo, ahí están los verdaderos imperialistas que te han hecho tanto destrozo y que te han quitado no solamente los sueños, sino todas tus esperanzas. Espero que te sirva esto. Y espero que despiertes, porque los 400.000 millones de dólares que están en paraísos fiscales de los argentinos no los robó el imperialismo internacional, los robaron argentinos igual que vos. Esa es la causa de nuestra desgracia, 400.000 millones de dólares robados de mucha gente que se pasea frente a tus propios ojos y que todavía los adorás. Tenés que saberlo esto, tenés que aceptar la realidad y después empezás a juzgar todas las cosas que vos crees que son los fantasmas eternos de nuestro país. Los grandes causantes de la desgracia son todos tipos con cédula de identidad argentina. 400.000 millones de dólares en el exterior, en los paraísos fiscales. Esa es la realidad, ese es el verdadero imperialismo que nos ha hecho tanto daño. Además de todo lo demás, por supuesto. Ahí tenés uno de mis amigos, de mis acompañantes de todos los días,
que yo vengo al bosque. Mañana, por supuesto, mañana nos volvemos a ver. ¿Qué te parece?